Buenos días, hoy vamos a preparar unos ricos huevos primaverales. Tiene un poquito de color, de ahí de la razón por la que los llama de esta manera. Espero que también sea una muy buena alternativa para ustedes y que les guste muchísimo esta preparación a sus hijos y a su familia. Es una forma de consentir a la familia. Siempre digo que la comida, como tú puedes expresar amor también a través de la comida. Y sabiendo lo que estás preparando, le estás expresando el amor que le tienes a tu familia. Así de que cuidado con lo que están cocinando. Entonces vamos a hacer este videito hoy. Vamos a prepararnos aquí para que ustedes vean lo que vamos a necesitar. Entonces aquí tenemos, tenemos cebolla larga, verde, tomate. Aquí tengo más o menos 5 cebollitas de las largas, tengo un tomate grande, tengo champiñones y tengo tocineta, ¿ok? Vamos a utilizar 6 huevitos, vamos a sacar de 3 a 4 porciones. Sal, pimienta y para la preparación vamos a utilizar el ghee. Entonces vamos a utilizar espadolito para darle la vueltica y eso es todo lo que vamos a necesitar por el día. Por el momento. Entonces voy a recoger aquí un tenedorcito que necesito y me quedó haciendo falta una cosita. Y quesito también, queso mozzarella, que es para la parte final. Entonces, pero vamos a dar inicio. Primero que todo voy a arreglar aquí los huevos, a dejar los batidos listos. Un segundito para que ustedes vean absolutamente cada paso. Alguien ayer me decía que no estás enfocando la comida, entonces vamos a enfocar. 2, 3, 4. Si es para 2 personas, coloque solamente 2 huevitos. 4 huevitos. Es como si te comieras 2 huevos por persona. Le da la dosis como diaria. Lavamos manos. Muy bien. Y les voy a decir yo qué le pongo a mis... Les voy a decir entonces qué le vamos a poner aquí a los huevos. ¿Okay? Vamos a bajar un poquitico más la cámara. Así. ¿Listo? Entonces, ¿qué le coloco yo normalmente al huevo? Le coloco sal, sal, creería que un poquito más. Recuerden que la sal de Himalaya no sala de la misma forma que una sal convencional o una sal tradicional. ¿Ok? Pimienta. Le voy a colocar paprika porque me encanta la paprika. Y se acuerdan mi aderezo de ajo con aceite de oliva. Bueno, le voy a poner un toquecillo también de esa. Aquí lo tengo. Esto lo tengo para una preparación que voy a hacer hoy. Un toquecito. Y vamos a mezclarlos. Ahora vamos a colocar calor ya la mantequilla para empezar con la tocineta. Ok, lo primero que vamos a sofreír un poquito es la tocineta, una cucharita
y media, porque vamos a utilizar bastante vegetales. Entonces quiero que se sofrían bien. No van a sobrecocinar los vegetales tampoco, que no les quede como un guisito, sino vamos a hacer que queden frescos para que no pierdan la parte verde del vegetal. ¿Listo? Okay.